¿Qué puede aportar la antropología también en una sociedad donde quienes diagnostican, donde quienes intervienen, definen qué es seguridad o inseguridad alimentaria, nunca son antropólogos? Por tanto, voy a ver si les comento de la oportunidad de enfocar estas cuestiones desde el ámbito de la antropología. Intereses previos de nuestro equipo de investigación sobre los procesos y factores de cambio, los procesos de ruptura y continuidad de las prácticas alimentarias nos hizo poner la atención en, apenas hace una década, en los efectos de la crisis económica, de esa crisis económica de carácter global y de todos los países que hemos sido de alguna forma víctimas de una manera u otra, ¿no? Si bien el derecho a la alimentación es cierto que nunca se ha cumplido para cientos de millones de personas en los países más pobres del planeta, los acontecimientos económicos y políticos que se suceden a escala internacional a partir de 2008, lo que se conoce como la Gran Recesión, también pusieron en duda estas cuestiones en las sociedades capitalistas más industrializadas. A nosotros nos pareció conveniente preguntarnos si en estas sociedades estaban modificando algunas de las tendencias que la propia literatura había presentado ya como consolidadas. Y me refiero, por ejemplo, a la progresiva democratización de la alimentación de la que nos hablaba Pinson a finales de los años 80, o de la disminución de las progresivas diferencias sociales en el consumo de alimentos que sostuvo los trabajos de Menem, o también todas estas cuestiones que bajo el paraguas de la modernidad alimentaria que trabajó Poulenc, que trabajó Fischler en los años 90, parecía que se estaban cuestionando, ¿no? De alguna forma, en estas sociedades en donde los sistemas productivos han ido favoreciendo cada vez más las diferencias entre las personas ricas y las personas pobres en términos de derechos y de oportunidades, y también nosotros nos planteábamos si eso estaba repercutiendo en el aumento de las diferencias en el consumo de alimentos, con efectos en la salud. Bien, ese trabajo, esos proyectos que tienen aquí citados, nosotros partimos de que el impacto de las políticas de austeridad de algunos gobiernos de corte neoliberal, como eran los que durante la crisis gobernaban en España, podía mostrar las contradicciones, por un lado, y los límites de un sistema alimentario tan profuso en algunos aspectos, en su capacidad intensiva de producir alimentos, como cuestionable en la forma también de distribuirlos. Entonces, podía evidenciar esta crisis también esta dualidad apuntada por Alan Barr, según la cual, si bien por un lado es cierto que esta producción de alimentos es más flexible ahora y particularizada que nunca, solo hace falta acercarnos a cualquier supermercado, mirar los lineales de los yogures, ¿no? Yogures de todos los colores y de todos los sabores. Por otro lado, junto a esto, la desigualdad social continúa siendo la principal variable explicativa de las diferencias en el consumo de alimentos. En la actualidad, por tanto, esos modelos de consumo permanecen similares respecto a cuestiones históricamente definidas, ¿no? Entre las personas con menos recursos, el acceso a los alimentos está limitado en variedad, en calidad y también en frecuencia. Pues bien, durante esta última década, la creciente incertidumbre se ha visto reflejada en los cambios significativos en las prácticas alimentarias, y de manera que, analizando estos cambios, podemos ver que quedan expresados en ellos la naturaleza de las dificultades que han ido surgiendo, especialmente los colectivos que han sufrido estas situaciones de mayor precarización. La crisis económica ha representado simultáneamente, por un lado, una reestructuración de la vida cotidiana de muchas personas y, por otro lado, también una institucionalización de lo que dice Bauman es la precarización. Ya no es una situación excepcional esta precarización en las sociedades capitalistas, sino que es una corriente que las atraviesa. Isabel Lori, una socióloga británica, propone un término de precarización gubernamental, en el sentido de que los estados ya no trabajan tanto precisamente para brindar protección a sus ciudadanos, sino que gobiernan justamente mediante la inseguridad, una inseguridad que no solamente es económica, que también es política, que es social, que es laboral, que por tanto acaba siendo una inseguridad vital, ¿no?
significa algo más que puestos de trabajo o coberturas sanitarias insuficientes. Por otro lado, el hecho de que exista esa precarización como forma de vida y la obligación de facto que tienen, ¿no?, las personas a un trabajo incesante de movilización de los propios recursos y también de los recursos ajenos, de los recursos que se ofrecen en cada entramado, en cada sociedad para subsistir, entraña también que esta precarización a veces se acompañe de movilizaciones sociales, de movimientos de diverso tipo que acaban dando respuestas alternativas, o al menos así lo pretenden, a esta precarización creciente. Bien, nuestros trabajos recientes se enmarcan en este contexto más amplio. Cuando nosotros en 2010 diseñamos el primer proyecto sobre precarización e inseguridad alimentaria en España, entrecomillamos expresamente el concepto de crisis y lo hicimos por varias razones. Una de ellas, la principal, tuvo que ver con la intención de nuestro propio equipo de mantener una cierta distancia con los discursos oficiales que la estaban caracterizando como una situación, diríamos que sobrevenida por una parte, pero esporádica, temporal, que iba a tener un principio, una crisis que iba a ser corta, con un principio y con un fin, como un fenómeno más, un fenómeno cíclico, lo que nos iba a devolver a la situación previa. Sin embargo, había muchos indicadores que nos indicaban efectivamente que no estábamos ante una situación de inestabilidad coyuntural, sino ante las consecuencias, por un lado, de lo que eran las políticas económicas llevadas a cabo en décadas anteriores, de corte neoliberal, por una parte, y por tanto eso, la crisis era una agudización de esas políticas, y por otro lado, de las medidas de carácter estructural que se impusieron en muchas sociedades, incluida la mía, para acabar con lo que para ciertos gobiernos era el problema principal, que era el déficit, ¿no? Por tanto, se van a llevar a cabo toda una serie de políticas de austeridad para reducir este déficit. Bien, si algunos de nosotros somos un grupo, ¿no?, estamos trabajando en torno a 10, 12 personas dentro del departamento en estas cuestiones, cuando diseñamos este primer proyecto, a alguno le pareció arriesgado plantear un proyecto a 3 años vista, porque así era ese primer proyecto, de una duración de 3 años, que pivotara en relación a algo, una crisis que parecía que iba a ser algo, quizá, no teníamos tampoco constancia, algo corto y temporal, ¿no? De hecho, nuestra ministra entonces socialista, en el año, se reconoce a finales del 2009 la crisis, en el 2010 ya veían brotes verdes y el final, luz al final del túnel, y se estaba planteando de que la crisis podía ser efectivamente muy corta. Sin embargo, había toda una serie de prácticas que estaban apuntando en un sentido contrario, como después el tiempo ha evidenciado que así ha sido, ¿no? Prácticas que, si no nuevas, sí que eran poco comunes en España durante las últimas décadas, ¿no?, y que eran merecedoras de estudio por parte de los antropólogos que nos dedicamos a estas cuestiones, ¿no? La gente estaba empezando a buscar, que no lo hacía, comida en los contenedores de basura. Se estaba produciendo una distribución gratuita de alimentos, de comidas calientes en las calles, en las plazas, recogidas de en las tiendas, de los restos, de los desperdicios, de los platos no consumidos, una afluencia creciente a los comedores sociales con largas filas, la gente pidiendo puerta a puerta, activistas asaltando de forma provocativa supermercados, también gente robando, haciendo pequeños hurtos en los supermercados, tuvieron que poner bajo llave, bajo candado, ciertos productos porque estaban siendo objetos de robos. Por tanto, todos estos indicios a nosotros nos hicieron pensar que efectivamente la cuestión era más grave de lo que en apariencia se reconocía, ¿no?, desde la política. Entonces planteamos que los itinerarios alimentarios, que es una categoría que nosotros construimos a partir de todas las observaciones y la etnografía que fuimos haciendo, los entendemos como recorridos y modos de hacerse camino para la obtención de comida. Podía reflejar estos itinerarios las incertidumbres, por otro lado también las improvisaciones que vertebraban la vida cotidiana de estas personas, ¿no? Estos itinerarios remiten a espacios donde las personas buscan recursos, también remiten a las relaciones que establecen con las personas con las que tienen que interactuar y también a transferencias que se establecen entre los distintos interlocutores.
dan cuenta los itinerarios alimentarios del carácter cambiante de las prácticas alimentarias, también del carácter cambiante de los saberes que la gente tiene que manejar en cada etapa en la que se enfrenta, ¿no? De las tensiones también, de los posibles conflictos y sobre todo enfatizan el recorrido que los sujetos hacen por todas esas redes de apoyo formal e informal a las que van a acudir, ¿no? En este sentido, los itinerarios alimentarios son una buena herramienta para analizar de forma paralela cómo cada sociedad aplica y legitima medidas para el cuidado y la protección de las personas que esa misma sociedad vulnerabiliza. Bien, en España las consecuencias de la crisis, y algo en presente, no podemos hablar de post-crisis, tenemos en las puertas una crisis que está picando y por tanto no hemos salido de una situación que nos vamos a meter en otra. Nosotros planteamos, la siguiente por favor, que había constituido un punto de inflexión capaz de mostrar los límites de nuestro propio estado de bienestar. Por tanto, es un estado de bienestar que ya era insuficiente, especialmente comparado con los países del norte europeo. Entonces nosotros nos preguntamos si las medidas que se fueron adoptando y se han ido adoptando en términos de las administraciones, de los gobiernos, también de las organizaciones civiles, van a ser suficientes para contrarrestar el efecto del progresivo empobrecimiento y también del desgaste de las propias redes de apoyo informal, ¿no? Me refiero al apoyo familiar, apoyo vecinal, etc. Bien, efectivamente, desde el inicio de la crisis, que lo podemos situar en España, como os digo, alrededor de 2009, Las condiciones de vida para muchas personas se han modificado. El gobierno respondió en aquellos momentos, primero ayudando o rescatando a la banca, que es en parte donde se había generado esa crisis financiera. Después hace una reforma del mercado laboral muy importante y aumentando los impuestos directos e indirectos, que repercuten directamente en la ciudadanía, ¿no? Esto conllevó, por tanto, acciones de carácter regresivo que afectaron a los derechos sociales, como la restricción, por ejemplo, de prestaciones familiares, pérdidas de empleo. También se recortaron muchísimo las becas comedor, que llamamos en mi país, que son esas becas, esas ayudas que se dan a las familias para que los chavos puedan estar comer en las cantinas de las escuelas, tanto de primaria como de secundaria. Bien, aunque algunos indicadores hoy por hoy podéis pensar, ¿no? Pues España está creciendo, ¿no? Estamos creciendo al ritmo de, ahora mismo ya se ha bajado ya de la previsión del 3%, el año pasado del 2%. Es verdad que tenemos menos paro que hace una década atrás, pero seguimos teniendo un 15% de desempleados y 3,5 millones de personas que no tienen empleo, ¿no? Otra cuestión, otra consecuencia de esta crisis ha sido el empeoramiento de las condiciones de trabajo, un empleo que es temporal, un empleo que está mal pagado, por tanto, pobreza y empleo cada vez van más de la mano. Por tanto, no es garantía el tener un empleo de poder salir de la pobreza. Y eso se ve en los indicadores como una tendencia constante. España tiene su haber, por desgracia, una de las tasas más altas de desigualdad dentro de los países europeos y la proporción de riesgo de exclusión social aumentó en 4 años en 6 puntos, ¿no? Llegando casi a 13 millones de personas que se quedaron por debajo del umbral de la pobreza. De hecho, uno de los indicadores que hoy se maneja también para hablar de esta situación, de esta crisis, es de la pobreza energética. En España en estos momentos hay 4 millones de personas, 4,5 millones de personas en esta situación. Por tanto, es una realidad que se ha ido produciendo a lo largo de esta última década, un empobrecimiento progresivo que ha tenido efectos en la vida cotidiana, en diferentes ámbitos, y efectivamente los ha tenido en la alimentación y también en la salud, ¿no? Hay quienes, investigadores del ámbito de las ciencias biomédicas, sostienen una relación de causa-efecto entre el aumento del empobrecimiento y el aumento también de la diabetes 2 o incluso de la propia obesidad. No hay muchos trabajos en este sentido que apunten con respecto a esta última sobrepeso y la obesidad que haya aumentado como consecuencia directa de la
de esta crisis económica o de la pobreza, pero es cierto que todos los trabajos epidemiológicos señalan una misma cuestión, y es que en las clases más desfavorecidas socialmente es donde las tasas de obesidad, las tasas del sobrepeso son mayores y también han crecido más durante este periodo de la crisis. Con respecto al propio consumo alimentario, algunos autores señalan que la pérdida de poder adquisitivo durante este periodo, que está registrado en todas estas estadísticas que tenemos sobre como el año de consumo de alimentos, repercutió negativamente en el sentido de que se contrae el consumo alimentario, tanto en hogares como el consumo extradoméstico, y se modifica también el perfil de compras de tal manera que aumenta el consumo de ciertos productos que algunos autores atribuyen a que son aquellos productos de peor calidad nutricional. Bien. Con todo, los efectos del empobrecimiento en la salud y especialmente en la nutrición en España no son bien conocidos, puesto que la investigación sobre disponibilidad y acceso regular a las personas a los alimentos es una investigación bastante esporádica y está muy fragmentada, ¿no? Entonces, sorprende que en este sentido el libro blanco de la nutrición en España, si puedes pasar a la próxima, es este, aquí tenéis la referencia, se publica en el año 2013 este libro, es decir, en el momento más crítico de la crisis a la que me estoy refiriendo. Es un libro que apenas habla de las desigualdades en salud, tiene 600 páginas. Ya saben ustedes que los libros blancos sirven no solamente para hacer una fotografía, ¿no?, de diagnosticar un poco cuál es la situación de la nutrición en cada país, sino también para, de alguna forma, dar referencias a cómo hay que actuar en términos de políticas alimentarias, ¿no? Pues en este libro de 600 páginas no se dice nada, nada del efecto de la crisis en el consumo alimentario, ni tampoco se refieren a las clases sociales y las relaciones entre estas y los diferentes tipos de consumos, ¿no? Entonces, a diferencia de otros países vecinos, como es el caso de Francia o es el caso de Gran Bretaña, en España no hay estadísticas oficiales sobre seguridad alimentaria. Las únicas que hay son barómetros, que llevan este nombre, barómetros de la seguridad alimentaria, que se llevan a cabo desde el 2003, pero que solamente incorporan variables y hacen referencia a información relativa a la inocuidad. Y, por tanto, en ese sentido, a un concepto, a una parte del concepto de seguridad alimentaria, que es ambivalente, ya sabéis que puede referirse a la inocuidad, pero también al acceso, ¿no?, y a la disponibilidad. Entonces, si tenemos trabajo sobre si la gente maneja bien las normas higiénicas, conocimiento sobre etiquetados, que esto es lo que parece preocupar a la nutrición de mi raíz, percepción del riesgo de los alimentos, pero no disponemos de diagnósticos específicos sobre el alcance del fenómeno de la inseguridad alimentaria, porque en realidad no existe consenso acerca de su naturaleza ni acerca de su alcance. ¿De qué manera nosotros hemos ido obteniendo datos que nos han apuntado a partir de la propia etnografía que hemos llevado a cabo para ver que efectivamente sí que se estaban produciendo cambios que podían indicar y llevarnos en esta dirección de la inseguridad? Pues bueno, fuimos a las fuentes secundarias, por ejemplo, la de encuestas, ¿no?, de las condiciones de vida, que es una encuesta que se va haciendo de forma regular, y por eso sabemos que más del 38% de los hogares no pueden afrontar gastos imprevistos y que el 50% reportan graves aprietos para poder llegar al final de mes con los salarios que tienen, ¿no? Y de todos estos, el 20% dice que no puede permitirse una comida con carne, pollo o pescado cada dos días. Bien, este es un indicador interesante a tener en cuenta, ¿no? Por tanto, la mayor parte de la información que disponemos ha sido la elaborada por las organizaciones, no por organismos gubernamentales, sino por las ONGs, ¿no?, y también por las organizaciones humanitarias, que son, por otro lado, estudios no de carácter estatal, sino de carácter local. Por tanto, sabemos que en Cataluña, por ejemplo, y a través de la Cruz Roja, los beneficiarios de sus programas, en este caso el 60% de las familias con niños, consumen una dieta deficitaria desde el punto de vista nutricional y experimentan diferentes formas de inseguridad alimentaria, ¿no?
Estos informes también indican que se ha producido un incremento del número de solicitantes de ayuda alimentaria por primera vez durante este periodo. También esto es significativo, ¿no? Hoy se estima que entre 2 millones y medio de personas dependen de estos programas de asistencia social para comer de forma regular. Cáritas, durante este periodo, que es otra de las ONGs que han ido haciendo análisis sistemáticos sobre el proceso de empobrecimiento, ha tenido que ha multiplicado por 5 este tipo de prestaciones alimentarias, por tanto existe una demanda social importante, ¿no? Para hacer frente a esta creciente demanda, ¿qué es lo que han hecho nuestros gobiernos? Bueno, pues han creado programas de emergencia, ¿no? Incluyendo recursos monetarios, la gente puede recibir dinero, sobre todo si hay niños, menores, pueden recibir también servicios comunitarios y sobre todo donaciones de alimentos. Esto es lo más fácil de hacer. ¿Y por qué digo que es lo más fácil de hacer? Porque en un contexto como es el español, como es el europeo en general, donde hay sobreproducción de alimentos y por tanto se generan excedentes, es muy común que las políticas acaben precisamente tratando de centrarse en esa redistribución de la comida que sobra en la parte de la producción, ¿no? Entonces existe el plan de ayuda, pues pasar, el plan de ayuda alimentaria de la Unión Europea, que está cofinanciado, es decir, una parte de la compra de alimentos es pagada por esos fondos sociales de la Unión Europea, otra parte por el gobierno español, minoritaria, 15% nada más. Este es el mayor programa, el programa más importante que se ofrece en España para paliar precisamente la carencia de alimentos. Entre 2008 y 2012 el número de beneficiarios aumentó un 217%. Bueno, las cifras, en este caso a mí me gusta hablar mucho de cifras, pero creo que para ilustrar lo que es este proceso, que ha sido realmente rápido e intensivo de precarización, son útiles, ¿eh? Entonces, bueno, en 2015 compró ni más ni menos que en este fondo europeo 115 millones de kilos de alimentos que se compran luego en el mercado y que básicamente consisten en arroz, cereales, leche en polvo, garbanzos, habas, leche, aceite de oliva, atún enlatado. Y bueno, este programa también duplicó en apenas 4 años la cantidad de comida comprada. Bien, como en otros países de nuestro entorno, el gobierno español ha abordado el problema sin reconocer que exista un problema de inseguridad alimentaria, el de la asistencia social, en este caso alimentaria, a través del fortalecimiento institucional de una amplia red de organizaciones sin ánimo de lucros, que son estas organizaciones que os acabo de mencionar, que son las que principalmente, apoyándose en los informes que se elaboran desde los servicios sociales, que son quienes determinan quién tiene derecho a una ayuda alimentaria y quién no, pues las que han emergido durante esta, las que han adquirido mayor protagonismo durante esta década, ¿no? Solo en Barcelona hay 234 entidades destinadas al reparto de comida. Bien, aunque algunas de estas acciones han sido llevadas a cabo por la propia sociedad civil, que también tiene capacidad de organizar y de autogestionar excedentes alimentarios, digamos que las entidades supranacionales más importantes son el Banco de Alimentos y la Cruz Roja, que principalmente son las que se encargan de almacenar todos estos productos que el Estado compra y después va a distribuirlo a través de, y aquí también llegan estos bancos de alimentos, las donaciones privadas de las empresas productoras, de los servicios, y luego los van a distribuir. En este sentido, el Banco de Alimentos es una especie de, bueno, institución que no solamente controla y almacena millones de toneladas de alimentos, sino que además cuenta con 3.000 personas que trabajan de forma voluntaria en esa distribución de alimentos por todo el país. Bien, a la conocida capacidad que tienen estas organizaciones humanitarias de poner en circulación todos estos alimentos, se han sumado recientemente nuevas iniciativas dirigidas a disminuir esta privación o esta pobreza alimentaria. Es el caso de la siguiente, por favor, la estrategia ideada desde el Ministerio de Agricultura bajo el eslogan
más alimentos, menos desperdicio, cuyo objetivo no solamente es la prevención y la reducción del desperdicio a lo largo de toda la cadena alimentaria, que yo sé que todos los países están ahora en el mandato, ¿no?, mundial para reducir esa cantidad de comida que podemos tirar desde la producción hasta el propio consumo en hogares. Pues bien, no solamente estos programas tienen como objetivo prevenir la generación de tantos alimentos que se van a desperdiciar, sino también a potenciar la solidaridad interinstitucional a través de la donación, otra vez más, de esos excedentes que hace 3 o 4 años atrás hubieran salido del circuito comercial, por su forma, por su tamaño, por su aspecto, y que ahora están siendo, diríamos, puestos también en circulación de tal manera que van a llegar y van a ser destinatarias las personas con menos recursos, ¿no? Entonces, en este sentido, ha habido una explosión de entidades cuya finalidad precisamente es la de canalizar y recuperar alimentos comestibles. Y aquí la categoría de la comestibilidad es muy interesante porque, bueno, se pone en tensión y en cuestionamiento, ¿no? Entonces, esto incluye la movilización de mermas, de restaurantes, de caterings, de escuelas, donde sobra comida, que van a ir a parar a los denominados supermercados solidarios, que es donde la gente con esta tarjeta que dan desde los servicios sociales pueden adquirir comida, y ahí van a encontrarse con el excedente de comida de hoteles de 4 y de 5 estrellas, de tal manera que en algunos centros, los más grandes, ya no hay 5 o 10 productos que eran los que estaba comprando el Ministerio en Europa, sino que se pueden registrar hasta 400 categorías de alimentos distintos, que junto con las pastas, los arroces y los aceites, pues aparecen sopas de mariscos, energizantes, muesli, solomillos, toda una serie de productos que están perfectamente envasados y etiquetados, porque hay toda una serie de organizaciones que se dedican precisamente a hacer esto bajo el lema de que hay que dignificar la pobreza, y ellos también tienen, los pobres tienen derecho a consumir productos que se han pensado para las personas que están acudiendo a esos hoteles de lujo, ¿no? Bien, es una cuestión para reflexionar, ¿no?, también. En relación con los itinerarios alimentarios, durante la crisis surge un perfil de solicitantes de ayuda social, que es un perfil formado por personas que, partiendo de una situación socioeconómica bienestante, es decir, lo más interesante de este fenómeno es que va a afectar no solamente a las personas que ya de entrada pues eran consideradas como pobres, sino a personas que estaban en situaciones más o menos desahogadas económicamente, que van a ver socavada su vida cotidiana de forma más abrupta por la disminución de ingresos, sobre todo por la pérdida de empleo, ¿no? Y por tanto se van a ver ante la necesidad de no poder sufragar todos los pagos. Entonces, estas personas intentan de alguna forma en todas las áreas, incluyendo a la alimentación, a reducir en la medida de lo posible sus gastos. Y se trata, por otro lado, de un grupo socialmente muy heterogéneo, porque la crisis afecta a personas de diferentes perfiles, ¿no? A jóvenes que se habían independizado y que, bueno, pues se van a quedar sin desempleos, también a las parejas monoparentales, sobre todo a las mujeres con hijos dependientes, también a los pensionistas. Por tanto, va a haber un grupo muy heterogéneo, por tanto, los itinerarios alimentarios que nosotros hemos ido analizando también recogen toda esta diversidad social. Las narrativas, la observación directa, revelan transformaciones sustanciales en lo que son las prácticas alimentarias. Ahí están, en este ámbito de los cambios. Cambios en los lugares donde la gente va a comprar, por tanto, en las formas de abastecimiento, en la frecuencia y en los tipos de productos comprados, en las marcas elegidas, en las comidas que se hacen fuera, que van a dejar de hacerse fuera de casa, en la propia comensalidad, pues porque las comidas familiares o de amigos van a verse reducidas, ¿no?, por los gastos, el gasto que conlleva también. Se evitan platos elaborados, en la medida que estos platos elaborados no es porque sean más o menos caros, sino porque
se trata de reducir también el coste del gas, de la electricidad, de aquello que se necesita para cocinar, y también, por supuesto, se minimiza el desperdicio reciclando las sobras, ¿no? Hay toda una cultura del reciclaje de una comida para el día siguiente. Bien, la alimentación tiene un aspecto peculiar, y es que es muy flexible en relación a cómo resolverla y a cuánto dinero gastar para llevarla a cabo, pero es inevitable, ¿eh? De momento no podemos vivir sin, no podemos sobrevivir sin comer, y por tanto lo que hace la gente ante una necesidad básica es la de buscar todas las medidas posibles, ¿no? Esa pérdida de ingresos y la necesidad de pagar recibos, ¿no? Los recibos de la luz, los recibos de la hipoteca, de la renta, va a hacer que ellos improvisen en todas las áreas, y de la alimentación es una que se ve fuertemente afectada. Entonces, las personas llevan a cabo toda una serie de estrategias que van desde solicitar ayuda en el entorno más próximo, se suele empezar así, es decir, en el entorno familiar, en el entorno también de los amigos, de las redes, diríamos, más cercanas, a también buscar apoyo en las administraciones o recursos sociales, y a comer en y de la calle, como ahora les voy a explicar. En muchos casos se activan y se amplían esas redes de apoyo social que son esenciales para comprender en España por qué hoy no el impacto de toda esta crisis no ha tenido unas repercusiones más fuertes en el ámbito de la salud y de la inseguridad alimentaria, ¿no? La mayor parte de las personas decide recurrir, insisto, en primer lugar en ese ámbito familiar. Y de hecho, es muy importante analizar cómo funcionan estas redes de apoyo, porque son formas de microsolidaridad que desde luego están poniendo a prueba nuestro sistema, nuestro sistema, diríamos, familiar, y también nuestro sistema social, y de alguna forma están evitando la quiebra social, que de otra manera se hubiera podido producir de no existir estas formas, insisto, de microsolidaridad. Pero también es cierto que los sistemas de apoyo informal se desgastan, cuando las situaciones se prolongan. No es lo mismo asistir durante un año a una situación aguda de crisis que hacerlo ya de forma permanente. Bien, para mí, de todos los cambios que se han producido, los que se dan en el abastecimiento de alimentos y también en los lugares de consumo, son quizás los que nos muestran mejor todas estas tensiones y estas dificultades sobrevenidas. Las personas tratan de combinar recursos no solamente buscando alimentos para consumirlos en sus casas, sino también cuando sea y donde sea posible. Una de las cuestiones que sorprende cuando uno hace trabajo de campo y analiza neveras y armarios y está viendo las despensas de estas familias es la escasez de productos que hay en estos armarios, ¿no? En estas neveras. Es notable. Y especialmente en los periodos que a veces pueden ser más o menos largos, los que aguardan la respuesta de la administración para saber si son, diríamos que, beneficiarios de la ayuda que han solicitado, ¿no? Entonces, esto explica que muchas veces salgan del domicilio para comer, ¿no? En estos casos, hay numerosas comidas que se van a realizar fuera de casa. Por tanto, la crisis se ha ido acompañando en estos sectores de personas que van a resolver la comida fuera de sus casas, movilizando en ese sentido recursos que eviten usar sus propias cocinas, pues porque tienen problemas para pagar los recibos y no son una opción, ¿no? Entonces, quienes comen fuera de casa lo pueden hacer por diferentes razones y de diferentes formas. Yo, por poner un ejemplo que surgió precisamente durante esta crisis, comer en otros hogares, o en entornos que se constituyen como otros hogares, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, con dificultades van a ir a departamentos que son de titularidad de la municipalía o de estas organizaciones no gubernamentales, que les van a permitir cocinar durante varias horas a lo largo de la semana. De tal manera que cocinan los alimentos en estos departamentos y desde allí se llevan la comida después a sus casas. Esto implica que si tienen 2 horas, 3 horas, 4 horas a la semana, tienen que poner en marcha toda una serie de estrategias, de conocimientos, de saberes para poder cocinar varios platos
al día y podérselos después llevar a casa. De hecho, también emergen, coincidiendo con la crisis, muchos talleres que van a enseñar, como habían hecho con nuestras madres y abuelas en la época franquista, a clases de economía doméstica, es decir, a alargar presupuestos, que los presupuestos familiares pues, permitan comprar más comida de más calidad, ¿no? Y también hacer platillos en ese sentido que sean más económicos, ¿no? Bien, otra forma de comer fuera de casa, no solamente es en estos contextos, sino también, por ejemplo, en el caso de los niños, comer en las cantinas, ¿eh? Los comedores escolares, donde se da el almuerzo cuando esas familias están, digamos, que subvencionadas, reciben la beca que decía antes, ¿no? Entonces, este recurso es muy valorado por todas las familias porque dicen que al menos pueden comer una comida estructurada, una comida completa, que es la que se da en la escuela. También se han movilizado aquí las organizaciones de padres y madres para en los barrios más desfavorecidos de las ciudades para poder también darles el desayuno y las meriendas, de tal manera que prácticamente estos niños están haciendo sus comidas más relevantes fuera de las casas, ¿no? También hay otra posibilidad de comer fuera de casa que nosotros hemos registrado, que consiste en comer en el hogar de los padres. Es decir, en este caso, muchos padres vuelven con hijos a comer a los hogares parentales, donde hay personas básicamente mayores, ancianos, que lo único que tienen como garantía es la pensión, la pensión que reciben, y que es el único, a veces, digamos que ingreso estable, ¿no? Y que, por otro lado, pues bueno, van a efectivamente intentar tratar de ayudar a los hijos en la medida de sus posibilidades. Muchas veces esa ayuda se remite exclusivamente al ámbito de la comida. Por otro lado, los hijos prefieren volver a casa de los padres, pues porque para ellos supone una vergüenza tener que pedir para comer. Los servicios sociales es más reconfortante y además se consumen comidas que son platillos pues, familiares, ¿no? En el gusto de todos dentro de los propios recursos, ¿no? Bien, otra opción, aunque no es para la mayoría, es ir a un comedor social, que es una forma de resolver efectivamente una ingesta. Normalmente los comedores sociales solo ofrecen o bien la comida del mediodía o bien la cena, nunca las dos, y que se puede acceder exclusivamente a partir de los dictámenes que hacen los servicios sociales, por tanto no es un recurso universal. Esta comida que se ofrece intenta reproducir lo que suele ser el patrón, ¿no?, de comidas más habituales, que es el ternario. En España es el primer plato, el segundo plato y después el postre. También tratan de replicar las recetas más conocidas, ¿no? Pues, de alguna forma para hacer comidas familiares. Tortillas de patatas, fideuás, paellas, etc. Esto no significa que sea un recurso, por otro lado, valorado por quienes usan los comedores sociales, porque junto con los sentimientos de gratitud, de decir, pues bueno, sí, qué bien, porque puedo hacer una comida caliente, ¿no? El concepto de comer caliente allí es muy importante. Por otro lado, de alguna forma les limita mucho la autonomía en los procesos de selección y elección de los alimentos, la satisfacción de los gustos, incluso también el propio apetito, porque no se puede, pues muchas veces no se puede repetir, ¿no? Bien, comer en todos estos espacios que les voy diciendo para que vean cómo se ha ido, ¿no?, elaborando todas estas estrategias en el corto plazo, es también posible y compatible con comida que se va a repartir en las calles, ¿no?, dentro de rutas que son normalmente preestablecidas por gente voluntaria, que se encargan de dar bocadillos, de dar tabix de jugos, de leches, de pastas, de caldos calientes cuando es el invierno. Algunos de nuestros interlocutores acuden a este tipo de encuentros, que son diarios, porque hay ya unas guías, incluso está tan normalizada este trabajo, que hay guías elaboradas por los municipios donde te dicen en qué lugares las personas pueden encontrar estos alimentos a diario, ¿no? También pedir las posibles sobras, los platos, los productos, los envases que han sido dañados, por ejemplo, en los supermercados, en los restaurantes, en las cafeterías, que es otra oportunidad para resolver una comida, ¿no? Y en este sentido, estos establecimientos, alentados por las propias políticas locales de evitar el despilfarro y, por otro lado, fomentar esa, diríamos que, solidaridad interinstitucional, pues, finalmente hace que preparen en Tetravix, en
fiambreras, bueno, en envases bien cerrados, herméticos de plástico, comida que la van a situar fuera de sus propios comercios, de sus propios establecimientos y que la gente recoge. La recoge, se la puede comer ahí en la calle o bien se la puede llevar a casa para compartirla con otras personas o para consumirlas en solitario. Bien, finalmente, otras iniciativas relacionadas con el abastecimiento de alimentos y a las que han recorrido una parte de nuestros interlocutores son aquellos supermercados, comedores solidarios, huertos comunitarios autogestionados por las asociaciones normalmente locales y residentes del barrio, en los barrios más desfavorecidos. Este tipo de servicios aparecen en las zonas, insisto, con mayores problemas económicos, ¿no? Estos programas son interesantes porque son, salen de la iniciativa de las personas jubiladas, de las personas desempleadas, que cuentan también con el apoyo de los tenderos, de los comerciantes del barrio y generan recursos en sus propias comunidades, enseñando, aprendiendo también a cultivar, por ejemplo, alimentos de carácter orgánico o rescatando y reutilizando alimentos excedentarios que no se consideraban antes comestibles, ¿no? Es una categoría que ahora se está discutiendo. La dificultad a la que se enfrentan principalmente estos proyectos autogestionados es que poder sostenerse en el tiempo, pues normalmente dependen de recursos, de los recursos propios, que a menudo no están reglados administrativamente, ¿no? Los locales, las cocinas, los utensilios, y dependen también del trabajo voluntario de las personas. Las personas pueden participar y empezar con proyectos con muchas ganas, pero después la vida se transforma y muchas veces dejas esas iniciativas, ¿no? Bien, por tanto, este abanico de posibilidades es todo lo que ha ido generando estos itinerarios, la precarización creciente que se ha ido produciendo en España. Bien, para concluir un poquito y recoger todas estas reflexiones, yo querría destacar tres cuestiones importantes y con esto ya acabo. La primera tiene que ver con el hecho de que, retomando esa hipótesis de partida de nuestro trabajo, es que es muy difícil saber realmente a día de hoy si los cambios que han habido en el consumo alimentario han afectado de una forma directa a la salud de quienes han visto empeorar sus condiciones de vida. Porque si nosotros hacemos caso a los profesionales de la salud, con los que hemos también trabajado, sobre todo en el primer nivel de atención, en la atención primaria, ellos hablan de que podría, y siempre es una cuestión como muy condicional, podría hablarse de ciertas formas de malnutrición asociadas sobre todo con el sobrepeso y explicadas principalmente por qué estas personas están consumiendo alimentos de peor calidad, ¿no?, en términos nutricionales. Los registros semanales que nosotros llevamos a cabo, con lo que vimos es que había monotonía en lo que eran el consumo de alimentos, mucha repetición de los mismos platos a lo largo de la semana, estructuras más simples que esa ternaria que antes os he definido, ingestas que no se hacían, que se saltaban, ¿no?, por ejemplo, una comida de mediodía o una cena que no se hacía, y esto sobre todo se producía entre las personas que vivían solas y aquellas otras que podían vivir en familias pero que lo estaban haciendo en habitaciones, en pisos compartidos o en habitaciones de hostales, ¿no?, sin acceso, por tanto, a cocinas, y sobre todo las situaciones de espera, ¿no?, de espera de la respuesta administrativa. Y en este caso, muchos de estos informantes es verdad que también cursaban estados depresivos y crisis de ansiedad. Por tanto, había una relación directa entre el proceso de precarización y estos otros cuadros. En general, lo que hace la gente con los alimentos que compran y que se les da o que se encuentran es que van a tratar de reproducir, si está en sus manos, las comidas que hacían antes de que sus condiciones de vida empeorasen. Pero es cierto que la verdad es que no siempre lo consiguen, porque hay las decisiones sobre qué comer, dónde comer, con quién comer, cuándo comer, están muy limitadas. Y aunque ellos tratan de negociar con esos interlocutores, que a veces son familias, porque mayormente son los técnicos, los asistentes, los trabajadores sociales,
los contenidos de las negociaciones son muy limitados. Pueden negociar la cuestión de la religión, ¿no? Pero por mis propias creencias o las dietéticas en razón de la salud. Pero al margen de esto, la verdad es que los márgenes de acción están muy limitados. La segunda cuestión tiene que ver con que las políticas públicas en mi país han abordado el problema del empobrecimiento con programas centrados en la compra y en el reparto de alimentos para paliar lo que ellos consideran urgente, el concepto de urgencia alimentaria, es decir, cubrir la falta puntual de comida. Y en este sentido, lo que reflejan estos itinerarios es claramente una institucionalización de las organizaciones no gubernamentales que están dando respuesta a través de la asistencia alimentaria. La demanda de ayuda no ha parado de crecer desde el año 2010, pero tampoco las entidades que se dedican al reparto de alimentos, las cuales constituyen una red de servicios muy compleja. Todas estas instituciones, esta es nuestra posición, están contribuyendo a que prevalezca un tipo de calidad vertical, una calidad que es de arriba a abajo, una solidaridad también acrítica, porque no tiene demasiada intención, todos estos programas no tienen intención de cambiar, diríamos, las causas del empobrecimiento, sino más bien aliviar sus síntomas. Esta asistencia alimentaria está claro que ayuda, por supuesto, cubre parte de las necesidades básicas, pero al mismo tiempo lo que hace es desviar la presión social sobre el Estado y hace que las personas dependan de los recursos que ofrecen las organizaciones que van surgiendo en todo este periodo al amparo de una especie de industria o de business de la emergencia, ¿no? Generada por estas situaciones de precarización. Y esto se ilustra muy bien con el hecho de que la mayoría de personas, de gente que entran a pedir comida o solicitar ayuda para comida, la primera vez no salen, es decir, se quedan dentro de lo que serían estos programas. Por tanto, no son programas de ayuda puntual, sino que se acaban normalizando como un recurso que ofrece la administración. Y en este sentido, es verdad que en España no hay un problema de hambre, en el sentido, que se entiende en otros contextos, porque hay muchos alimentos circulando, pero sí que es una cuestión de que se ha cronificado y se ha normalizado la petición de ayuda, ¿de acuerdo? Hay problemas más fuertes en estos momentos que repartir comida relativamente fácil, dar acceso a una vivienda es mucho más complejo. Ciudades como Barcelona, donde los alquileres están disparados, la gente está recurriendo a la asistencia alimentaria social para garantizar ese derecho a la alimentación, porque pues tienen que pagar recibos que cubran esas otras necesidades, que también son necesidades básicas, ¿no? Tener un techo, pero que esto es mucho más difícil de repartir. No se pueden repartir de momento pisos porque apenas hay construcción de pisos sociales, ¿no? Y la última cuestión es que esta creciente precarización ha impulsado respuestas alternativas frente a lo que es ese modelo asistencialista que es el vigente en España, ¿no? Ahí están esas redes de vecinos, esas redes de ateneos, de asociaciones en estos barrios más desfavorecidos, que buscando opciones que vayan más allá del banco de alimentos o de esas ayudas monetarias que ofrece la administración, han creado proyectos comunitarios. Lo más interesante de estos proyectos colectivos es que las personas precarizadas son actores. En este sentido, ellos trabajan directamente también en las intervenciones, de tal manera que pueden generar recursos propios, recursos compartidos, poniendo lo que son conocimientos y aprendizajes, ya no solamente sobre alimentación, sino sobre formación, empleo, al alcance de todos, ¿no? Es cierto que hasta la fecha son opciones minoritarias, tienen el potencial, sin embargo, de convertirse en espacios políticos en los que las personas no solamente satisfagan sus necesidades básicas, sino que también transformen sus propias experiencias subjetivas de privación, porque se inician
en estas experiencias como puntos de partida para formas de obtención de comida más activas, ¿no? De resolver la alimentación no solamente dependiendo de los servicios sociales. Entonces, bueno, queda por ver en los próximos años, porque la situación, entiendo, mejorar no va a hacerlo, qué recorrido tienen todas estas otras propuestas y qué alcance tienen la resolución de la inseguridad alimentaria. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por haber Vamos a darle una